¿Lo conocen los semáforos? No me diga que tiene pariente ahí. Buenos días, ¿cómo son las cosas que a ti te producen bien que luego las echas de menos? Echábamos de menos daros los buenos días desde aquí. Qué diferente estar aquí en este set. Pero este vídeo no es un vídeo de reacción ni nada de eso. Como habréis visto en el título, es nuestra entrevista, nuestro día con Luis Landristina. Nuestro flash, o sea, flasheamos que no veas, porque es que fue como una super experiencia hablar con él, de verdad, o sea... De verdad que este vídeo merece la pena y bueno, os dejamos con él porque... Es una auténtica maravilla. Es una obra de arte, de verdad. Es maravilla escucharle. Adelante. Bueno, estamos en casa de Luis Landristina. Esto es... Esto es un honor, ¿eh? Un honor. Para nosotros es un honor. Sin palabras. De verdad que... Bueno, muchas gracias igualmente. ¿Hemos hecho una conexión España-Argentina? Bueno, yo tengo, ya le dije, mi relación. Sí. A mí me criaron dos españoles que le decían gallego, pero eran de León. Y siempre me lo aclararon. De Castilla la Vieja y que no se te olvide. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantada. ¿Qué tal? Bienvenida. Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal? En el Chaco, igual. Este año cumplimos 6 de julio de casado y en el 29 de octubre cumplimos 86 de novio. No. 66, no 86. 86 tengo yo. Yo voy a cumplir 81. 81, fíjate, pero es que es fenomenal. Yo me lo pido, ¿dónde tengo que firmar? ¿Cuál es el secreto? Nativo de humorista, ¿no? Mucho. Sí, 50 años. 50 años. 15 que yo me retiré los escenarios, pero no me retiré, siempre me llaman por eso. Claro. Si no subo y cuento algo, me esperan a la salida para pegar. Tengo una pregunta. ¿Cuáles Ay, son yo tengo tu... muchas. ¿Cuál... Ay, es que para mí es un honor, yo tengo un montón. ¿Cuáles son tus provincias favoritas? Me gustan mucho los santiagueños porque se ríen de sí mismos. Como los judíos. Y hacen bromas a ellos mismos. A ellos mismos. El cordobés, como, digamos, el dueño de la... Hay cuatro graciosos por cuadra. Sí, es verdad. Lo hemos comprobado. Lo hemos comprobado. No. Es verdad. Amamos a los cordobeses. Son muy ocurrentes. Córdoba de la Nueva Andalucía. Sí. Claro. Tienen algo ahí. ¿Por qué se funda Córdoba? Para crear la universidad. Por eso le llaman... La adopta. Sí, habla sí, cuando sí, anda sí. Un cordobés que vos sabes que está hablando con el acento. Qué bueno que vos sabes. Cuando habla un santiagueño, habla con las heces. Y habla más español que el resto. Nos dice, ¿cuándo viniste? Como el resto de los argentinos. ¿Cuándo has venido? Has venido, es verdad. Nos dice, ¿lo encontraste? ¿Lo has hallado? Y bueno, esas son las cosas que yo fui viendo a lo largo de mis recorridas para incorporar usos y costumbres. Por eso digo, yo soy un narrador de usos y costumbres. Porque cuento qué comen, cómo se expresan, cuál es la actitud frente a la vida. El salteño ya es otra cosa, habla con otro tono, más poético. Ha tenido grandes poetas en el folclore incluso. Y entonces pues les agarra como un ataque de poesía a todos y sí, quieren hablar. El salteño dice, ¿qué dices? ¿Cómo andas? Tranquilo. El tucumán no habla golpeando la palabra y sin las S. Cuando va a venir a comer una empanada, la casa, la mamá, la está esperando, che. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Y el santiagueño me dice, Luis, ¿por qué no vienes a casa? Madre te está esperando, vos vas a comer unas empanadas. Hablando de empanadas, ¿cuáles crees que son mejores? Estudio Mendoza, decía, no, la empanada mendocina, la salteña. No, la salteña y la tucumana. La tucumana es otro nivel, ¿no? Sí, ustedes van a probar unas nuestras, pero con el toque chaqueño. Chaqueño, sí, mi mujer es chaqueña, yo soy chaqueño. No, a mí me ha llamado mucho la atención que, ¿sabes? Poner la tonada de Tucumán, santiagueña y tal, pero nosotros te hemos visto hablar con tonada española de decir, bueno, no puedo creer. Yo voy a contar, por ejemplo, en España la fiesta patronal no es un día. Se preparan una semana y pico y para ese día la mayoría quiere estar confesado. Y es en Andalucía, en algún lugar de Andalucía donde se habla con término muy parecido a lo que usan los gauchos acá, el ancina, el ancí, el va afuera, sí, el va adentro. Sí, y como eran muchos para confesarse, el cura no hacía turno, se iba y se llevaba su tupper con su comidita. Entonces se arrodilla uno de los que se iba a confesar, dice, padre, he pecado. No, dice, he pollo. Yo, por ejemplo, hay un cómico que no entendí mucho y era Cacho Garay. Nos costó. Ah, bueno, mendocino. Garay es mendocino. Mendocino. Y no le entendía por... ¿Por qué? Los términos. Él, claro, los términos. Y que es pachorriento para hablar de eso. Eso, se quedaba como callado. Pachorriento. Pachorriento. Y te lo vas dejando. Mi mujer dice... Fue al doctor y sí... Y vino con la noticia, dice que
El doctor dijo que tiene poca actividad sexual y que va a tener que tener entre 3 y 4 relaciones por semana. Y le dije que me anote con 2. Y lo va contando. Sí. Así, ¿viste? Con ese tonito que tiene el mendocino. Sí. Tienen una... Que yo no lo imito porque te puedes pasar para Chile. Y la tonadita de chileno, ¿viste? Claro, los mendocinos tienen, sí. Porque, por ejemplo, no hay nada que le disguste más que lo confundan con los chilenos. No, los mendocinos son mendocinos, los sanjuaninos son sanjuaninos, los de San Luis son puntanos. Y luego con el vino tienen ahí una... No, en San Juan se hace mejor vino, en Mendoza, no sé, que estaban ahí con una guerra. Sí. Y luego el oficial Gordillo, por ejemplo, que es tucumano, utiliza unos términos... Muy bueno. Muy bueno. Unos términos... Y además me dice a mí, y yo fui a vivir el saber Luis, perdón Luis, porque yo te robo algunos cuento. Dice, y ahora se viste como de la madre de él. Dice, bueno, esto que voy a hacer ahora, todo robado a Andrés. Es un crack. Yo ahí me hizo primero anunciar para que me pare y me aplauda la gente, un tipo muy generoso en eso, pero realmente reconoce que algunas cosas me las ha sacado a mí, eso de la Navidad. Sí. Lo cuenta de alguna cosita más, pero... Ese relato fue, o sea, hicimos un vídeo sobre... A mí me daba pena no estar conectado con usted, decir el clérico, la sala de fruta, pero con bebida. Claro. No lo sabíamos. Con todo tipo de bebida. Pues, y fermentaba qué? Eso, ¿sabes qué? Sí. Se come con cuchara, tragas aire y te alzas unas curdas. Bueno, ¿y qué opina Luis Landriscina de que las redes sociales, de repente... ¿Ah, sí? ¿Qué te parece? Es el TikTok que hacen... Una chica hace mi voz, agarra lo que está grabado. No deja de halagarme, porque dice que cuando se imita a alguien se está haciendo un homenaje al dueño de la historia. Claro. Años y años después de que tú hayas estado en escenarios, de repente Luis Landriscina, gracias a las redes sociales, sigue ahí. Ah, bueno, pues está también la página nuestra que la maneja mi nieto. Entonces, ahí están los cuentos de los que está grabado y la gente lo recoge y va en el auto con eso. Sí. Entonces hay gente de 16 años, de 17, que me paran en la calle para sacarse una foto que no me vio nunca en un escenario. Claro. Se inauguraba una cosa acá de el Paseo Fangio y sabían que yo iba a estar por mi amistad con Fangio. Qué bueno. Entonces cae un señor y dice, ¿sabe por qué vinimos? Mi hijo es fanático suyo y sabíamos que usted iba a estar acá. Pero su hijo es muy joven, 16 años tiene. Qué choque. Y lo miro yo y le digo, pero vos no me podés conocer a mí. Y dice, ¿cómo se lleva usted con la tecnología? Más o menos me la arreglo con la computadora, el celular, que no es para cualquiera. Hay una cosa que se llama YouTube. Yo me sé todo lo que usted cuenta en YouTube. Y por eso lo admiro y por eso vine a sacarme una foto con usted. El chico. Y de eso me pasa muy a menudo, que no deja de halagarme tampoco. Es un choque generacional. Sí. Súper bonito. Sí. Fuimos para la inauguración de un empresario muy fuerte que tiene la Aberdeen Angus, son estos animales negros. Sí, una carne muy buena, ¿no? Muy buena. En San Antonio Areco. Y un muchacho de 19 años dice, quiero contarle que en el pueblo más tradicional de la provincia, que es este, dijo, como diciendo, no hay otro, los 24 de diciembre, todas las radios de esta localidad, a las 11 de la mañana ponen todos el cuento de Navidad en la Landriscina. Qué bueno. En homenaje a usted y porque es 24 de diciembre. Qué fuerte. Y esas cosas te gratifican el alma y te ayudan. ¿Le puedo contar una gallega? Sí. Si vosotros queréis. Sí. A ver, claro. Nosotros fuimos con mi mujer a visitar a una prima de ella de las hermanas Oblatas a Jerez de la Frontera. Ahí estuvimos con los andaluces, pero después ya la cambiaron para la zona de Galicia y fuimos a Galicia también. Y yo les hablaba como los gallegos que hablan aplautado. Y le preguntamos a dos tremendos guardias civiles. Y el tipo: esta carretera, llegan al mar, lo dejas. Ah, giras a la izquierda, vas a encontrar un estadio de fútbol, lo dejas. Y me iba indicando cómo llegar a una radio donde había un amigo mío. Y la monja que estaba conmigo, me habían escuchado que yo hablaba así, sí, tremendo hombre, y hablaban así aplautado, ¿no? Y esta era una
Es verdad. Una señorita, con algunos años, pero señorita y bien plantada, subiéndose a un avión de Iberia. Dice, bueno, les quiero contar. Desde pequeña no existía el euro, no existía nada. Yo ya soñaba con ir a Nueva York. Y te sabes que he ido juntando pesetita por pesetita, duro por duro. Después vino el euro también, la montoné los euros, porque yo he trabajado toda mi vida para cumplir mi sueño. Yo quiero ir a Nueva York. ¿Y dónde estoy? En un avión de bandera de mi país, que es Iberia, y con un pasaje que me lo he pagado con mi esfuerzo. Y voy a ir nada menos que a Nueva York. Y se va y se sienta en primera. Tenía pasaje de turista. Ah. Y le empieza a decir, bueno, usted tiene, dice, que correrse más atrás. Aquí me he sentado porque he pagado el pasaje y aquí me quedo. Porque he sacado el pasaje para Nueva York. Y viene la otra, que era superior a la camarera de ahí. Bueno, señora, dice, pero tendrá usted que cambiar de asiento. Ya me sentí acá y estoy cómoda. Y él, toda la vida he soñado con este viaje, así que de aquí nadie me mueve. Viene el comisario de bordo, ya le empieza a discutir y le... No me voy a mover, déjame, nadie me saca, porque de pequeña tenía este sueño, yo voy a cumplir. Entonces le hablan al comandante, y el comandante viene y le dice a todos que se vayan. Se sienta al lado y le habla al oído. Pero hubieran comenzado por ahí, hombre. Tanto discutir, discutir. Me hubieran dicho de entrada esto. ¿Por qué no me explican? Me explican de entrada y yo me voy. Me voy al asiento, tengo que irme. Se va y la llevan a turista, al asiento que tenía. Y todo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y van y le preguntan al comandante. Dice, ¿qué le dijo? Dice, hombre, le dije que estos asientos iban para Londres. Qué bueno. Bueno, estoy viendo muchos premios. Bueno, esto es un... Esto es parte de lo más elegido porque tenemos encajonado por mi mujer. Hay recuerdos muy gratos ahí. Esos son los famosos Martín Fierro que dan acá. ¿Es de los premios más importantes o no? Sí, el más importante. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alucina, ¿eh? Y es de Santa Clara de Asís. El primero de oro me lo dieron a mí y ahí hay 3 o 4 más. La madre familia entrega ese premio a los que se distinguen por su lenguaje, por su actitud en la televisión, en favor de la familia y, bueno, y de no tener que echar una abuela para el patio porque voy a contar cuentos yo. Bueno, y esto es porque tenía un programa de campo y me dieron el gauchito, que es un gauchito, pero hijo de inmigrante, por eso no está de gaucho, el de plata y el de oro. Estas son las empanadas y ahí tenéis también el tinto. Un tinto. Como Brenda va al cameraman acá. Salud. Salud. Por ejemplo, el famoso chinchín que hacen acá, ¿sí? Yo, en Japón no lo puedes decir. ¿Por? Chinchín. Es otra cosa, guaranga. Guaranga. Uy, qué rico, ¿no? El elixir de la vida. Eso está caliente, pero pueden ir agarrando. No, siéntense y pónganse cómodos como estaban. Una empanada chaqueña, ¿o no? Chaqueña. A ver. Ahí está. Alcanzarle todo. Esa es la opinión. Qué rica, ¿no? Están pudiendo. Qué rico, ¿eh? Qué rica. Le había contado un cuento de acá. Hay una localidad, Lincoln, muy linda ciudad, donde se hacen unos carnavales muy lindos con autos que se desarman cuando van desfilando, esas cosas. Todo el mundo va a veces. Ese carnaval que es distinto a todos. Cerca hay un pueblo, Robert. Y ahí estaban los hermanos Pereira, que era gente de trabajo, y por lo que hacían, habían podido comprarse una camioneta nueva de las 4x4. Nunca habían ido a Lincoln. Y le dice un hermano al otro, y si vamos a estrenar la camioneta, y dice, nos vamos a Lincoln. No hicimos nada a nuestra mujer y cuando vuelva, le dijimos, fuimos a probar la camioneta. Como una travesura, y entran por la avenida principal, llena de semáforos, no sabían lo que era el semáforo. Esto es los adornos que se ponen para carnaval. Como se prendían distintos colores, para ellos era adorno. Con rojo, verde, amarillo. Como las 6 cuadras, me dijo: ¡pip, pip! Policía. ¿De dónde son los señores? De Robert. Como los Pereira, de los hermanos. El hermano mío y yo soy hermano de él. Sí. No conocíamos ni Lincoln, ni mismo a conocer. Estamos entrenando la camioneta, nosotros compramos nueva. Al contado compramos, nosotros no compramos fiado. ¿No es cierto? Le dije al hermano, sí. Primera vez que venimos. Y estamos muy... nos gusta mucho. Todavía no vimos mucho, pero que pues ya, se nos atajó. Así que son de Robert. Si le apuran en la camioneta el policía y se les acerca y dice, por casualidad, Robert, ¿no? Sí, Robert. ¿No conocen los semáforos? No me diga que tiene pariente ahí.
Vaya lujo escuchar los cuentos con la Andricina comiendo una empanada. Bueno, increíble. Es un honor, de verdad. O sea, no, para nosotros también. Me llama mucho la atención aquella que ustedes dijeron, porque dice que la gente le pedía a la Andricina, y ustedes no sabían quién era, y buscaron, se encontraron con eso. Y el cuento de Navidad, que es una traslación de costumbres de España, de Italia, sí, y cosas, de Ucrania. Bueno. Pues venían con 8 grados bajo cero y acá teníamos 45 grados a la sombra. Y que luego hay muchas similitudes, ¿verdad? Los cuentos, por ejemplo, de Navidad, cuando encima lo escuchamos en Navidad, que es cuando realmente la aprecias esas relaciones familiares, el tema de que no te apetece, que te sacan comida y luego comiendo cosas calientes que no pega, porque aquí, claro, hace calor. Es como muy loco ese contraste de la Navidad, que la tenemos que vivir. Tenemos que venir alguna Navidad aquí. Nosotros queremos vivir una Navidad con calor. Bueno, ha sido todo un honor, la verdad que un placer. Don Luis. Y Asilia, hombre, sí, claro, así. Si es que estás en todas, ¿eh? Estás en todas. Está actualizado con los saludos, un honor, y esperamos que os haya gustado este vídeo. Seguid en redes a Luis Landricina. Vamos a brindar para acabar. Y vamos a brindar. Pues, ya te ibas a poner más lleno, ¿eh? Bueno, un placer. Y por medio de ello voy a saludar a toda España y a los pueblos del padre de mi mujer, que es Almanza, también León, los de Palacio de la Valduerna, Castilla la Vieja, como decía mi madrina, y Santiago Millas, al lado de Astorgas, que era el pueblo de mi padre adoptivo. Soy ahijado de ellos y criado por ellos, porque perdí a mi madre con un año y medio de vida. Pues un saludo para un saludo. Todos. Es que España y Argentina está muy... Aguante conectado. Argentina, aguante España, aguante la Andricina.